Eres imprescindible para frenar el cambio climático. Cierra puertas y ventanas mientras funcione el sistema de climatización. Si estudias o trabajas en un edificio con climatización centralizada y notas que la temperatura no es la adecuada, por favor, no dudes en avisar al personal de mantenimiento. Si tienes un equipo de climatización individualizado, desconéctalo cuando no estés y recuerda que la temperatura en invierno no debe superar los 21 grados ni bajar de los 26 en verano. Por cada grado que aumentas la calefacción o disminuyes la refrigeración, aumenta el consumo de energía entre un 8 y un 10%. En un espacio, una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12 grados es perjudicial para la salud. Ajusta el termostato. Si cierras cortinas y bajas persianas por la noche en invierno, mejoras el aislamiento y puedes ahorrar hasta un 10% en climatización. Un ventilador tradicional produce una sensación de descenso térmico entre 3 y 5 grados de temperatura, con menor consumo eléctrico que el aire acondicionado. Ahorra energía con un simple gesto.